Tierra Nuestra Magazine. Gente, salud, educación, cultura, obras, desarrollo, comunas, tendencias. Todo el sabor de Cali y el Valle. Tierra Nuestra Magazine. Hola, bienvenidos a Tierra Nuestra Magazine. Gracias por estar aquí. Como siempre, en este que es su canal C, 100% caleño, llevando temas de interés para todos ustedes. Recuerden que estamos saliendo a través de la frecuencia 12 de Legom Telecomunicaciones en el departamento del Valle y en 10 municipios del Cauca. Igualmente, estamos saliendo a través de la frecuencia 112 de Cali TV. Y en nuestra página en internet www.canalccali.co. Igualmente en YouTube, Canal C Cali. Gracias por estar con nosotros aquí y les vamos a contar. Hablaremos en nuestro programa sobre la programación neurolingüística. ¿Sirve para conquistar pareja? Pues a propósito de este mes del amor y la amistad que iniciamos, entonces, qué mejor que este tema para todos ustedes. En un instante regresamos aquí a Tierra Nuestra Magazine, este que es su programa, con el estado del tiempo. Pues miremoslo de una vez para no tener que irnos a cortes de comerciales antes. Cali registra a esta hora cielo mayormente nublado y una temperatura de 31 grados. Los organismos ambientales pronostican que tendremos esta noche un cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 21 grados y 30% probabilidad de que caiga agüita. Ojalá, porque los calores son muy fuertes los que están golpeando en estos días a nuestra ciudad. Bienvenidos a Tierra Nuestra Magazine. Servicentro La Coraza, alineación, balanceo, sincronización, lubricantes a granel, cambio de aceite, filtro, aditivos, lavada, brillada, mecánica rápida, ACPM, gasolina extra y corriente, medida exacta, calidad y confianza. La Coraza Cali, carrera 46 con 54 esquina, avenida Ciudad de Cali, PBX 328-5391, Servicentro La Coraza. Hola amigos, les habla Marta Bocanegra, directora de Tierra Nuestra Magazine. Los invito para que nos acompañen miércoles y viernes 4:30 a 5 de la tarde con los personajes y hechos de ciudad. Tierra Nuestra Magazine, Canal C. Pues en Tierra Nuestra Magazine, qué mejor que dedicar nuestros programas a saber sobre el amor, sobre cómo conquistar pareja. Hay muchas personas que están en estos momentos, en esos tiempos modernos, más solos que el uno. Y muchas veces es porque deciden vivir solos, pero otras es porque no logran encontrar esa pareja ideal o adecuada. Son muchas las cosas que pueden interferir para que una persona no tenga la pareja. Pues vamos a conocer más a fondo este tema con un experto. Nos acompaña hoy nuestro invitado especial, el doctor en Derecho César Augusto Duque Mosquera. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en Seguridad Social de la Universidad Javeriana de Cali. También es experto en programación neurolingüística. El chancuco se me acaba de borrar, ya les voy a contar. Mientras tanto, les voy diciendo que él se ha desempeñado en cargos como concejal de la ciudad de Cali, diputado del Valle del Cauca, presidente de la Colegiatura de Abogados Laboralistas del Valle del Cauca, miembro de las juntas directivas de varias empresas en nuestra ciudad y en el Valle del Cauca. Igualmente fue jefe de relaciones industriales de Smurfy Kappa Cartón de Colombia y bueno, es un experto en programación neurolingüística. Vamos a preguntarle a él precisamente, ¿por qué un abogado con todos estos títulos doctorados termina estudiando PNL, programación neurolingüística? Bienvenido, César. Gracias, Marta, muy amable. Bueno, la pregunta es que yo siempre he estado vinculado al tema del recurso humano y entonces el tema del recurso humano me ha llevado a que cómo lograr la colaboración de otros seres para participar y trabajar
para mejorar de las empresas, la sociedad en general. Y entonces terminé producto de todas esas inquietudes en temas psicológicos y finalmente en la programación neurolingüística, que básicamente es cómo lograr que esas personas transformen su vida de manera constructiva y logren sus objetivos. Bueno, César, estaba hablando de todo su currículum, su hoja de vida, pero me llama mucho la atención el tema de la neurolingüística. ¿Cómo fue ese trabajo y ese estudio que usted ha realizado? Bueno, lo primero fue que hace 7 años me fui a Chile y estudié, hice el diplomado en programación neurolingüística, el máster en programación neurolingüística, me especialicé en tema de hipnosis y trance profundo. Y después de esa experiencia de estos años practicando el tema, pues ahora estuve en Portugal con John Grinder, que fue la persona que junto con Bandler crearon la programación neurolingüística, y estoy certificando como entrenador de entrenadores de PNL. Y todas estas herramientas pues he venido utilizando en preparación de negociadores, en el manejo de conflictos y demás, en la actividad empresarial en la cual capacito para las distintas empresas, y entonces ahí he tenido la oportunidad de realizarlo. Pues estamos en Tierra Nuestra Magazine dialogando con nuestro invitado César Augusto Duque Mosquera. César, usted trabaja este tema de la PNL o la programación neurolingüística para los temas laborales, que es bien importante, pero también se ha enfocado al tema de las mujeres, y estamos en el mes del amor y la amistad. Queremos ayudarle a todas nuestras televidentes, las que nos siguen a través de nuestro canal C, cómo ayudarles a ellas a conseguir pareja. ¿Se puede? ¿Cómo así que el PNL puede servir para conseguir pareja? ¿Cómo así? ¿Tengo un chip y lo mejoro? ¿Qué hago? Uno de los estudios que he hecho es, soy coach. El coaching lo que le ayuda a las personas es a lograr sus objetivos. Y entonces he utilizado las herramientas de programación neurolingüística coaching. Y pues parte de la especialización es que dentro de ese coaching le he hecho a mujeres coaching para lograr conquistar a una pareja o en general. ¿Qué herramientas hay de programación neurolingüística que le permiten a uno generar empatía? Lo primero que uno debe generar en la otra persona es empatía. Pero esa empatía sirve no solo para las relaciones personales, sino comerciales y de todo tipo. Pero aquí vamos a especificar un poco más en el tema de la conquista individual. Bueno, entonces, así como, ¿cómo así? ¿Qué empatía? Si de pronto yo he escuchado, y le va a ser como ahí, como metiéndole la pullita, he escuchado que hay parejas que se conocieron, que al principio se caían al hígado, que se detestaban, y al final terminaron amándose y se enamoraron y se casaron y tienen familias bonitas. ¿Cómo así de la empatía? La empatía, lo primero es generar uno esa complacencia de la otra persona. ¿Y cómo hay? Pongamos ahí una herramienta muy importante para ese efecto. Cada uno utilizamos un sistema representacional, así se llama. Algunos somos visuales, otros son auditivos, otras personas son kinestésicas, otras olfativas, otras gustativas. Un kinestésico es, por ejemplo, que la persona que siente todo en la piel. Se me erizó la piel, se me erizó, como dice Amparo Grisales, me ericé. Ella es una típica mujer kinestésica. Pero hay personas que todo el mundo lo representan es a través de lo visual. Perdóneme, le pregunto allí, los hombres, en este caso, los caballeros, nosotras las mujeres vamos a conquistarlos, y por lo general ellos son visuales, ellos están mirando como las figuras, y lo primero que miran es eso. Entonces uno dice, ¿cómo llegarle a través del PNL a un hombre? Entonces uno dice, de manera general uno podría decir que los hombres somos más visuales y las mujeres auditivas, por eso dice el cuento lento por el oído, pero no necesariamente todo hombre es visual, puede ser auditivo o kinestésico. Entonces, ¿cuál es la primera tarea? Muchas veces una mujer habla y habla y habla porque ella es auditiva, pero si él es visual, él no le está parando bolas. Entonces, lo primero uno es igualarse en el sistema representacional que tiene la otra persona. Yo trato de identificar si la otra persona es visual, es auditiva o es kinestésica. Si es una persona que es visual, yo trato de mostrarle figuras, ¿no es cierto? Y ponerlo. Si le estoy vendiendo una casa, por ejemplo, a una persona que es visual, yo le digo, mire el color del techo tan bonito, rojo, las paredes blancas, mire ese jardín verde. Pero César, si yo soy la persona interesada, hagámoslo de cuenta que soy yo.
yo quiero conquistar a un hombre. Y resulta que yo no tengo ni idea si este hombre es visual o no es visual, si es auditivo o no es auditivo. ¿Cómo hago para identificarlo? Lo primero es que yo comienzo a escuchar cuáles son los predicados que él utiliza más. Cuando yo digo, pongamos, estamos hablando de un problema, yo digo, yo veo ese problema muy difícil, lo veo. Otro dirá, yo ese problema lo siento difícil, lo siento, está hablando de sentimiento. Ah, ese problema me suena mal. Entonces yo comienzo a escuchar a la persona cuáles son los predicados que utiliza más frecuentemente para ver si utiliza predicados visuales, auditivos o kinestésicos. Si yo no sé, pero ya utilizo la práctica, pues cuando estoy hablando, le estoy hablando de auditivamente, le utilizo técnica visual y también kinestésica. Entonces yo le podría decir, no, ¿cómo está de bonito este sitio? Y ahí siento bienestar aquí en este sitio, me siento muy cómodo. Y a la vez, pues hay mucha tranquilidad. Entonces, porque no hay ruido ni nada, entonces le estoy hablando de lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. ¿Por qué es importante? Porque cada uno captamos la realidad de manera distinta. La realidad pareciera que es una sola, pero cada uno tenemos una realidad distinta porque la percibimos de manera diferente. Los visuales permanentemente están viendo las cosas. El auditivo está recordando es los sonidos, las canciones, en general. Lo que le dijeron le puede retumbar permanentemente. El visual de pronto le dice la novia algo y hay cosas que se le pasan desapercibidas porque no es auditivo. Entonces el visual. Y kinestésico es hablarle de emociones, hacerlo sentir. Entonces, hay gente, por ejemplo, que no le gusta que le toquen porque no es kinestésica. Hay gente que le encanta que los abrace. Entonces, ¿cómo detectar esto? Lo primero es qué lenguaje utiliza el otro para ver qué sistema representacional tiene. Y observarlo mucho, ¿no? Cuando uno habla, ¿qué es lo que le emociona al otro? Todos tenemos necesidades distintas. ¿Quién tiene el poder en una relación? En una relación tiene el poder el que satisface las necesidades del otro. Pero ¿cuál es la necesidad del otro? Si pongamos una mujer, no hace sino hablarle al hombre, y no lo escucha, escúchelo. Observe sus expresiones corporales, en qué momento él se emociona, en qué momento se sube el tono de la voz, cómo se le abren los ojos cuando está hablando de algún tema. Cuando usted lo vea, que está en ese instante, enganchelo haciéndole preguntas, tratando de entender mejor qué es lo que siente, porque eso es lo importante para él. ¿Y si es un hombre de estos que pocos se dejan conocer, de esos que son como tan difíciles de entender a ratos, incluso siendo compañeros de trabajo, de esos que son callados y que uno no logra sacarle palabras, hasta con ganzúa le toca hacerlo? Pero siempre hay un tema que predomina, por más callado que uno sea, que es importante para uno. Mire, una persona que hable poco, pero ve en qué momentos es que habla y de cuál es el tema que habla. Si usted comienza a hablarle de lo que a él le interesa, entonces la clave es encontrar cuál es el interés del otro. Entonces muchas veces uno habla y ahí habla, no, pero lo que interesa es cuál es el interés del otro, qué es lo que lo emociona. Que lo emociona el fútbol, pues háblele de fútbol. Que le emociona el baile, pues el baile. Entonces hay que entender cuál es la necesidad del otro. Todos tenemos necesidades distintas, César, tenemos gustos diferentes. En estos tiempos modernos, donde las mujeres son profesionales, donde la mayoría ya incluso han alcanzado una edad media, 30, 35 años, 37, están solteras, no tienen pareja, pero ya tienen su vida profesional arreglada, posgrados, han viajado varias veces por el mundo. ¿Este tipo de mujer cómo hace, siendo tan exitosa en su parte profesional y laboral, para tener una pareja? Bueno, he visto errores, por ejemplo. Una mujer que es profesional se propone conseguir un carro, consigue el carro, después consigue el apartamento, después consigue un ascenso. Y muchas veces se ponen como propósito conseguirse un marido, porque ya falta el marido. Entonces, lo que yo le decía a una amiga que le decía, mire, usted se propone buscar un marido, y seguramente va a encontrar un marido, pero lo más probable es que dentro de un año se haya separado, porque usted lo ve simplemente como es un proyecto, ahora me falta casarme. No se busque un marido, búsquese un hombre a quien amar. Y si usted busca un hombre a quien amar, con toda seguridad ese hombre va a querer tener un compromiso con usted. Es distinto buscar marido como un proyecto más de los que tengo en la vida, porque entonces pierde sentido. Y eso es lo que pasa con muchas ejecutivas. Bueno, a uno le dicen que uno tiene que visualizar lo que uno quiere, y igualmente declararlo. Yo puedo declarar, yo quiero un hombre que me acompañe el resto de mi vida, que sea un hombre hogareño, amoroso. Ese es el hombre que yo quiero para compartir el resto de mi vida. Pero
¿qué hago con declararlo y no salir a buscarlo? Usted dice, bueno, ¿hay que salir a buscarlo o no? ¿Qué debo hacer ahí? Mire, yo le digo, si usted está buscando que una mariposa se le pose sobre su hombro, usted tiene que quedarse quieta. No tiene que salir a revolotear porque nunca la mariposa se le va a colocar. Eso es bueno decirlo. Entonces, porque hay personas que piensan que deben salir a buscarlo. Ah, no, a las puertas de la casa no me va a llegar el príncipe azul. Pero lo que sí debe hacer es iluminar. ¿Y qué es iluminar? Si yo tengo un lenguaje positivo y constructivo y estoy en una reunión, me puedo destacar porque la gente quiere encontrar gente de buena vibra. Entonces dice, uy, esa mujer tan interesante, siempre hablando constructivamente, positivamente, me atrae y quisiera conversar. Pero si uno está hablando de las cosas negativas, del mal ambiente, de los muertos que hubo ahora, del choque, no, siempre ponga el tema positivo y muéstrese como que es luz. No digo, no tiene que salir a buscar, pero muéstrese como luz para que donde llegue, ahí mismo resplandece. ¿Y cómo se resplandece? Con un lenguaje constructivo. Esa luz es fácil poderla sacar, las mujeres que nos ven a esta hora, ellas, para ellas es fácil proyectar esa luz. De pronto nos dirán, no, pero yo qué diablos voy a saber cómo saco la luz del interior o cómo voy a hacer para que proyectar la luz, si yo bien tímida que soy. Vea, dice Einstein que locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Si ustedes siguen haciendo lo mismo, los resultados serán iguales. Entonces, por ejemplo, y la Biblia dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de actuar. Aquí lo que se propone a través de la programación neurolingüística es que cambiemos nuestro lenguaje. Cuando yo comienzo a cambiar mi lenguaje y lo cambio de un lenguaje negativo a un lenguaje positivo, entonces también comienzo a cambiar mis creencias. Hay dos maneras, o cambio mis creencias, que hay gente, pongamos, que no es feliz porque no cree en la felicidad, entonces esos nunca podrán ser felices. Entonces, si cambian el concepto y creen que la felicidad es posible, también eso se va a traducir en que puedan tener momentos felices. Entonces, una manera es comenzar a hablar positivamente, eso es una manera de cambiar y comenzar a irradiar. ¿Cómo hacer o cómo decirle a aquellas mujeres que se han separado, que han tenido pareja alguna vez, sea unión libre, casados por la iglesia, por lo civil, en fin, que han tenido una pareja, no les fue muy bien y después deciden quedarse sola porque nadie más se les acerca según ellas, o si se les acerca, ellas van a tener el temor de que de pronto va a ser igual que en la primera relación y hasta ahí llegó el tener pareja? ¿Cómo decirle a estas mujeres, que son muchas las que sabemos están en esta situación? Bueno, lo primero es que cuando uno tiene una ruptura de una relación, lo primero es que uno tiene que saber qué es lo que aprendió en esa relación. Porque usted encuentra, hay personas que tienen una relación, vuelven la segunda, la tercera, y siempre están escogiendo el mismo tipo de persona. Uh-huh. Están cayendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no hicieron el análisis de qué tenían que aprender. Cuando uno sabe lo que tiene que aprender, pues puede abrir el espacio y decir, bueno, esta era una experiencia que tuve que ver, ya aprendí. Ahora me abro, porque hay gente que se cierra negativamente. No, no, es que los hombres todos son así. Entonces, si todos los hombres son así, ¿qué hombre va a conseguir? Porque todos los ve. Es abrirse. Y yo creo que una cosa emocionante para conocer una persona es que cada que uno conoce una persona, mirar como que está abriendo un libro, que comienza a leer con interés y que de pronto resulta interesante y uno quisiera escribir unos párrafos y quizás ella escriba unos párrafos en el libro de la vida. Entonces se vuelve con ese interés y ese aprendizaje de descubrir en el otro a una persona interesante. Entonces, eso hace que usted demuestre interés por la otra persona y la otra persona también demuestre interés por uno. Es que uno es el que tiene que tomar la iniciativa de mostrarle el interés. Esa palabra me gusta muchísimo porque conozco y tengo amigas y tengo mujeres, muchas conocidas, que les da temor tomar la iniciativa. Cuando ven un hombre que les agrada, que ella también les agrada a ese hombre, pero que él no se decide a dar el paso, ellas tampoco lo hacen por el temor. Sí, pero es que el temor no debe ser, simplemente lo primero, no se tensione por lograr una relación con el otro, sino por hacer amistades. Inclusive, muchos llegan a un cóctel y entonces, no, ese tiene tal característica, ese no es profesional, ese no es lo otro, no es lo otro, y entonces desechan a todo. Pero resulta que de pronto ese que conoció no es, pero él te la conoce y le parece tan interesante que dice, tengo un amigo al cual presentarte. Entonces lo primero, uno tiene que buscar un círculo de amistades, donde uno se vuelve un buen amigo, y entonces después todo el mundo, el mismo grupo termina diciendo, ¿cómo le conseguimos a nuestra amiga a alguien? No, yo tengo por acá conocido, porque ella es espectacular. Uh-huh. Entonces por eso digo, hay que iluminar.
para que todos digan, es una persona que vale la pena, ¿no es cierto?, conquistar. Ajá. Y al abrirse uno, pues entonces también interesarse por los otros, las otras personas se interesan por uno. Después de un corte de comerciales muy pequeño, volvemos con nuestro invitado especial, César Augusto Duque Mosquera, quien nos está hablando desde el punto de vista neurolingüístico, cómo poder conseguir una pareja o atraer una pareja hacia nosotros. Ya regresamos, quiero que quede la pregunta en el tintero. ¿Cómo hacen esas mujeres que se ven tan exitosas, que todos los hombres quieren estar allí con ella o detrás de ella? En un instante regreso. Servicentro La Coraza, alineación, balanceo, sincronización, lubricantes a granel, cambio de aceite, filtro, aditivos, lavada, brillada, mecánica rápida, ACPM, gasolina extra y corriente, medida exacta, calidad y confianza. La Coraza Cali, carrera 46 con 54 esquina, avenida Ciudad de Cali, PBX 328-5391, Servicentro La Coraza. Hola amigos, les habla Marta Bocanegra, directora de Tierra Nuestra Magazine. Los invito para que nos acompañen miércoles y viernes 4:30 a 5 de la tarde con los personajes y hechos de ciudad. Tierra Nuestra Magazine, Canal C. Continuamos con la pregunta porque el tiempo vuela y es mejor que nos la conteste nuestro experto César Augusto Duque Mosquera. ¿Cómo hacen esas mujeres que se ven tan exitosas con los hombres? Bueno, hay mujeres que espontáneamente tienen esa calidad, pero yo les digo que en programación neurolingüística hay una de las bases fundamentales, es el modelaje. Muchas veces hay una mujer en una reunión, va, se arriman todos los hombres, están detrás de ella y las otras se quedan criticándola, ya vea lo mostrona, vea como esto. No, porque si usted ve una mujer exitosa con los hombres, obsérvela, qué dice, cómo se expresa, cómo es el lenguaje que utiliza, cómo mira. Y si usted repite esos comportamientos de manera adecuada, eso es lo que se llama modelaje, puede tener el mismo éxito que esa persona. Entonces podemos modelar a las personas de éxito, no solo en lo profesional también. Hay personas que llegan a una reunión y ahí mismo todo el mundo la rodea. Mire, ¿qué fue lo que hizo esa persona? ¿Cómo fue la expresión corporal? ¿Cómo saludó? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Hasta qué punto, César, hasta qué punto de pronto la timidez o el hecho de que una persona sea introvertida la puede limitar? Sí, obviamente la timidez es algo que limita porque no permite la expresividad de la persona. Entonces tenemos que soltarnos un poco y eso depende de ir desarrollando la confianza en nosotros mismos. En la medida en que confiamos en nuestros valores, miremos cuáles son nuestras cualidades y apoyémonos en ellas para tener confianza en sí mismo. Porque si uno ve que llega una persona con timidez, como insegura, pues no le va a atraer. Cuando uno ve con una persona arrolladora, de confianza, segura, uno quiere estar con ella. Bueno, pues César, como ya el tiempo me dicen, se nos está agotando, a manera de ticsitos, ¿qué podemos decirle a todas estas mujeres bellas que nos siguen aprovechando este mes del amor y la amistad? Para que puedan conseguir una pareja, para que puedan conquistar a ese hombre que tanto quieren y de pronto no han podido, desde el punto de vista de PNL, programación neurolingüística. Lo primero, traten de utilizar el mismo sistema de identificar representacional de la persona. No sean tremendamente posesivas, déjenle espacio para que el hombre actúe, porque muchas veces demasiado posesiva no lo dejan ni actuar. Además, cuando muchas veces uno se enamora de una persona, y eso ocurre de hombre o mujer, me encanta esa persona como se ríe, como desde espontánea, y listo, se enamora de ella. Pero ya cuando está enamorada ya no le gusta que se ría ni que sea tan espontánea en su parte, entonces le está limitando, le está cortando las alas. No le cortemos las alas, que cuando uno se involucra en una relación es para mejorar su calidad de vida, no para coartar la libertad del otro ni para que le coarten la libertad. O sea, permitamos amplitud para que puedan funcionar las relaciones, porque hoy existen muchas relaciones positivas. Y no establezcamos el amor como una relación de poder. Hoy se ha establecido un poco la relación de poder porque ya la mujer es profesional, porque ya no depende del hombre, entonces establece relaciones de poder y en ese sentido, pues el hombre tiene una mentalidad machista de que él es el que domina. La mujer tiene herramientas muy importantes, la ternura, la delicadeza. Sus debilidades pueden convertirse en sus principales fortalezas. ¿Qué tal una mujer que, como dice usted, es profesional y se enamora de un hombre que es muy cerrado
a dejarla trabajar, por ejemplo, a permitirle seguir siendo lo que ella es. ¿Es buena ese tipo de relaciones o no? Es que yo creo que uno no debe tener relaciones por tener relaciones, sino uno debe tener claro qué es lo que quiere y qué tipo de persona quiere. Y definido que yo quiero que sea una persona que me dé espacio, que me pueda desarrollar, pues no me puedo meter con una persona que me quiera restringir porque voy a estar frustrado como persona o frustrada dependiendo porque no va a lograr. Entonces lo primero es tener el objetivo claro, qué es lo que yo quiero. Y de acuerdo a lo que quiero, pues entonces busco lo que Y empezar a trabajar en nosotras mismas para volvernos arrolladoras. Dicen que el mejor vendedor del mundo es aquel que logra lo que se propone, ¿no? Claro. Entonces, como dice nuestro experto en el tema, pues hay que darnos un poquito más. Y acuérdense que las limitaciones están en la mente. Yo he conocido mujeres feas arrolladoras. No es la belleza. Muchas veces la belleza pasa, se atrae en una reunión, pero después no hay ni qué hablar con esa persona, entonces se pierde el interés. Entonces es más en lo que hay adentro que en lo que hay afuera. Pues muchas gracias a nuestro experto César Augusto Duque Mosquera. Él es experto coach en la parte de neurolingüística. Poder conquistar a través de la programación neurolingüística, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en otro programa y seguiremos teniéndolo como invitado. César, muchas gracias. Gracias. Que tengan ustedes muy gracias, y aquí queremos que siga viniendo constantemente. Que tengan ustedes buen día. Tierra Nuestra Magazine. Gente, salud, educación, cultura, obras, desarrollo, comunas, tendencias, todo el sabor de Cali y el Valle. Tierra Nuestra Magazine.